en la ciudad de Ica, donde vamos a conversar con Rosario Guayanca, es la coordinadora del CODE de Ica. ¿Cómo estás? Hola, gracias por esta entrevista para la provincia de Pisco a través de Olmavisión. Queremos dar a conocer qué se ha firmado en esta oportunidad conjuntamente con los dueños y administradores o encargados de algunos medios de comunicación, la cual esta información va a ser difundida en Pisco, pero penosamente algunos periodistas no van a saber qué es lo que se ha firmado. Se acaba de concluir en un evento Niñez y Medios de Comunicación que tiene que ver con cómo se va a hacer buenas prácticas y se va a trabajar una responsabilidad social desde la radio y televisión. El evento lo ha realizado el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, un órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Comisión de Derechos Humanos de ICA, que siempre estamos capacitando a periodistas, trabajando con titulares de medios y estudiantes. Se acaba de firmar un documento que, a decir de nosotros, es muy importante, una declaración de principios a favor de la niñez. ¿Qué significa esto? Es que los medios al cual Olmavisión ha firmado se comprometen a trabajar una programación que pensada a favor de los niños, en tanto se ha dicho que el 80% de los niños están dependiendo de la televisión y se está transmitiendo demasiada violencia. Entonces es como ustedes, a través de su programación, o tienen programas dirigidos y producidos por adolescentes o pensados dirigidos para ellos. Entonces todas las personas se van a tener que someter de una u otra forma, ¿no?, a lo que dice este documento en favor de los niños. Sí, más que someter, es decir, cómo los programas informativos tienen cuidado al entrevistar a un niño que es víctima de violación o que ha sido maltratado, no mostrar su cara, no solamente dicen las iniciales, el lugar donde es, sino ver que los programas informativos no generen demasiado sangre, violencia, en fin, tener un componente que siempre hay que pensar que detrás de la cámara me está viendo un adolescente, me está viendo una niña. Claro, pero solamente a veces no se puede ver, ¿no?, qué niños están observando en las pantallas de televisión. Así es, en este caso es que la propuesta, tanto la radio, la televisión, me parece importante, de Pisco, han sido la mayor cantidad de medios que ha firmado. Está Radio Televisión Victoria San Clemente, está Olmavisión, está Rosario Laya de Tupac Amaru con un super estéreo. Entonces creo que eso es valiosísimo en términos de decir que hay una preocupación de ustedes por tener una mejor calidad de la comunicación para su provincia. ¿Se pueden sumar más medios de comunicación? Sí, la idea es sumar más medios de comunicaciones y trasladarnos a estas provincias, seguir capacitando a Prensa en Acción, donde tú eres parte, y a los periodistas del Valle de San Clemente, pero también a otros medios y otros periodistas, y ir formando lo que nosotros diríamos una calidad de la comunicación con buenas prácticas de responsabilidad social. Como parte final, Rosario, ¿qué dirías a la población que nos va a poder observar y el gran significado de esta firma de ese documento? Bueno, yo creo que lo importante es que en este evento han estado adolescentes, han dicho al público, estamos dispuestos a producir programas. Olmavisión tuvo un programa por los estudiantes a los cuales capacitamos del Colegio Banderas, al cual estamos dispuestos a seguir ayudando desde ICA la producción, el contenido. Entonces, esto significa que los mismos estudiantes, los mismos escolares se están preocupando y ya le están diciendo a los empresarios, estamos acá, tómenos en cuenta. Eso es lo importante. Señor Rosario, muchas gracias. Gracias. Gracias.